Ayla Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, Frontera de Tijuana y Crónica de Mexicali. Buenos días, secretario, secretaria, subsecretario Hugo. Tengo una pregunta para el doctor Hugo López-Gatell sobre el calendario de la vacunación. La vez pasada decía que la población de 50 a 59 años se va a terminar de vacunar por ahí por finales de junio. Preguntarle si para cuándo más o menos prevé que podría seguir la siguiente grupo de edad, que serían los de 40 a 49, ¿cuándo se estarían vacunando los de 30 también, si ya tienen más o menos un estimado? Y también sobre el regreso a clases, los más chiquititos, los de preescolar, los niños de primero, de primaria, pues con ellos es más difícil que mantengan, por ejemplo, las medidas higiénicas. Una vez también comentaba el doctor Hugo que pueden llegar con un cubrebocas y salir con el del amiguito, se tocan los ojos, se quitan el cubrebocas, se tallan la cara. ¿Cómo le van a hacer ahí con los más pequeños? A ver. Gracias. Con mucho gusto, Shaila. Respecto al calendario, hasta ahora hemos logrado mantenernos en el calendario planteado el 8 de diciembre, que es el calendario general de la política de vacunación. Y aquí depende básicamente de dos elementos. Uno es la capacidad operativa, y por eso no queremos desviar los recursos, sobre todo las personas que están ahorita en el operativo Correcaminos de Arranque, vacunando adulto mayor y próximamente, a partir de mayo, personas de 50 y más años. Y este operativo específico para el sector educativo se dota de nuevos recursos de las mismas instituciones, pero es complementario para que sigan en paralelo. De igual manera, en su momento, cuando terminemos 50 y más años de edad, empezaremos con 40 a 49, más los que hayan quedado rezagados, y calculamos que sería en la segunda mitad de junio, es decir, inmediatamente, sin dilación, en cuanto terminemos 50 a 59, empieza 40 a 49. El otro factor que es muy determinante de la velocidad de vacunación es la cantidad de vacunas que recibimos. Ya se ha comentado muchas veces el reto que enfrenta el mundo entero por el acaparamiento o concentración de vacunas, y eso a veces hace lenta la entrega. La buena noticia para México es que las entregas no son de la misma cantidad todo el tiempo, y justamente a partir de mayo ya tenemos un crecimiento muy amplio en la cantidad de entregas que tendremos. Ya estaremos hablando de millones de dosis de las distintas vacunas de acuerdo a los contratos. También arrancará ya la entrega de las vacunas AstraZeneca que se están envasando en México. Ya están fabricadas las primeros 4 lotes, pero están en el último paso del proceso de calidad y se liberarán a mediados de mayo para empezar a usarlos ya por millones por semana. Respecto al reto de los pequeñines en el sector educativo, pues sí, definitivamente es un reto complejo que enfrenta todos los países del mundo. Hay algunas técnicas que hemos podido aprender de cómo lo conducen en otros países, que tienen que ver mucho con la organización de la logística en lo educativo. Aquí la maestra Delfina Gómez Álvarez y su equipo han estado considerando todos esos elementos para que sea muy amigable el espacio, aún dentro de las limitaciones que puede haber de infraestructura o de las condiciones sociales de las comunidades. Gracias. Muchas gracias. ¿Mande usted?